Pues ahora sí, volvemos y lo hacemos con el adiestrador canino. Vamos a aprender a recuperar esas conductas que tenían que ser positivas en nuestros perros, esos animales a los que queremos tanto y bueno, que casi nos acompañan toda la vida. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, encantado. Bueno, encantado. ¿Has venido solo? Sí, ¿no has traído ningún can ni nada? No, bueno. nada. Hoy vengo mi presencia. Bueno, ¿tú normalmente para hacer estas terapias lo sueles hacer con algún perro de apoyo o no? Sí, utilizamos a Elliot, que es un Border Collie, que pasó por varias familias. ¿Poli? No, Border Collie. Ah, Border Collie. Es una raza. He entendido que es Poli, digo, vale. Es una raza. Este perrito, por ejemplo, la historia de él es un poco triste, es un animalito que pasó por varias casas. La primera casa tuvo una conducta destructiva muy fuerte, lo tuvieron que dar a otra casa, la otra casa se escapó y al final pasó a nuestra empresa, a CEA. Y nada, lo recuperamos, lo rehabilitamos y actualmente es un perro que nos ayuda a trabajar junto con otros animales. Bueno, está la pasión que tenéis, que además pertenecéis a una asociación, no sé si sois varios alicantinos o... Exacto, somos un grupo de adiestradores que trabajamos siempre con el mismo sistema, el adiestramiento canino en positivo. Nada de darle palos al perro. No, por Dios, nada de eso. El adiestramiento canino en positivo es un adiestramiento sin el uso de collares de castigo, ni de ahogo, ni uso de violencia durante el periodo de aprendizaje del perro. Bueno, ¿y cómo se hace sin...? Realmente es reforzando todo aquello que hace positivo el perro, reforzándole con premios. Es un aprendizaje, es un condicionamiento realmente. Lo que estás haciendo es condicionas al perro de forma positiva cada vez que él realiza una buena acción. ¿Y si, por ejemplo, el perro siempre es agresivo cuando con su dueño o con las personas a las que no conoce? Claro, ahí lo que realmente tenemos que valorar es el entorno. Es decir, ¿por qué es agresivo el perro? ¿Qué tipo de agresividad tiene el perro? Si el perro es agresivo porque tiene problemas de sociabilización, realmente lo que hay que trabajar muchísimo es la sociabilidad del perro junto con otros animales. Ahí cuando tienen problemas de agresividad siempre tenemos que valorar el entorno, no es el perro realmente. O sea que hay que tener muchos factores en cuenta, sí. No solo siempre es el animal el que puede fallar, o casi nunca es el animal. Vamos, yo diría que un 50% es el animal y un 50% son factores externos, exacto. La genética influye muchísimo. Si un perro tiene un carácter muy dominante, sabes que va a tener un carácter mucho más fuerte a la hora de convivir junto con una persona o con otro animal. Bueno, para empezar, si te parece, simplemente el hecho de vamos a comprar una mascota a nuestros hijos, sí. Hay que comprar una raza que sea adecuada para las condiciones en las que vivimos, porque simplemente, por ejemplo, si es un perro que es demasiado grande, al final el perro se puede rebelar o puede adquirir ciertas conductas, o que en casa no esté bien, o que no tengamos horarios para sacarlo, que quizá necesitaríamos un perro con menos necesidades. Sí, no, ahí yo no estaría hablando de la envergadura que tenga el animal, yo estaría hablando de qué necesidades va a tener el animal realmente, a la hora pues, de salidas, de ejercicio. O sea, por ejemplo, un Yorkshire Terrier, ¿sí? No necesitan, salen ellos mismos en su arena, sí. Pueden cubrirse. Sí, pero... Bueno, hay que sacarlos, todos claro, los animales, claro, hay que sacarlos, que les encanta correr y sí. Todo eso. Pero sí que es cierto que dependiendo de nuestras condiciones familiares debemos optar por una raza u otra. Exacto. Y también de la experiencia que tengamos con esos con animales. Es decir, no voy a adquirir un Doberman si no tengo la experiencia de trabajar con otros tipos de perros. Es preferible para adquirir una raza o un mestizo que sea con una envergadura bastante grande que podamos haber controlado un perro mucho más pequeño. Bueno, ya tenemos adquirido el perro, tiene unos primeros meses. ¿Es mejor esperar y llevarle a un adiestrador cuando ya presenta alguna conducta? ¿O el adiestrador puede hacer un trabajo previo con ese cachorro o con ese bebé? Claro, es muchísimo mejor, es preferible moldear una conducta deseada que tener que modificar una conducta. Cuando tenemos que modificar una conducta es muchísimo más complicado y más costoso, más laborioso en tiempo.
Sin embargo, con un cachorro, contra más pequeño sea, mejor, porque tú le estás creando la conducta que deseas que realice. No quiero que se suba a los invitados, quiero que hagas el pis en la calle. ¿Y cómo se consigue, por ejemplo, que no se suba y le haga la fiesta al invitado? Porque en realidad no es nada malo, es simplemente que está contento y lo expresa. Claro, mientras que sea un Yorkshire, volviendo a esta raza, no hay problema. Cuando es un mastín de 70 kilos, tenemos un grave problema. Realmente uno de los sistemas es ignorando al perro cuando llegamos a casa. Llegamos a casa e incluso es bueno habilitarle una zona donde se le va a saludar. Quiere decir, si yo abro la puerta e inmediatamente le saludo, el perro sabrá que se va a subir encima. Si le habilitamos una zona, el perro no se esperará ahí. Ahí estamos viendo un vídeo. En sí. Este vídeo, ¿qué es lo que está ocurriendo con este perro? Claro, en este vídeo precisamente lo que se está trabajando muchísimo es el trabajo con un pastor alemán. Es una compañera de Valencia, es el caso de una compañera de Valencia. Uno de los problemas principales que tenía este perro es que tiraba muchísimo. Es decir, el autocontrol a la hora y el manejo. Fíjate que es un perro, un pastor alemán de una envergadura. Pues, esta raza tiene una envergadura y tira bastante con la correa. El poderlo manejar y el poder controlar al perro es muy importante. Claro, porque nos pasea él a nosotros en Claro, vez de nosotros a él. claro. Nos estaría realmente paseando, como estás diciendo. ¿Qué hay que hacer para que este perro tenga más autocontrol y vaya a nuestro paso? Claro, principalmente cuando un perro está descontrolado fuera de la casa es porque está descontrolado dentro de la casa. El autocontrol empieza en la casa. Empieza con ejercicios muy simples para poderlo para que él mismo se autocontrole. Quiere decir, si yo tiro un trocito de premio al suelo y no quiero que él lo coja, eso aquí estás trabajando el autocontrol del perro. Vamos a hacer otro símil. En vez de un trocito de pienso va a ser otro perro. Es decir, tiene que estar muy bien trabajado en la casa para poderlo sacar fuera y que el perro y que tenga. ya no tenga Exactamente, ningún problema. exactamente. Luego también se producen muchas situaciones en las que la llegada de un nuevo miembro al clan familiar pues produce celos por parte del perro, porque además son animales y tienen sentimientos. ¿Cómo afrontamos la llegada de un nuevo bebé a la familia si el perro coge celos? Sí, realmente aquí existe un problema grave de jerarquización de la familia. Si, disculpa, si el perro, sí. Si el perro está jerarquizado, el perro no tiene que sobreproteger a miembros de la familia y ni siquiera tiene que el por qué tener celos sobre otros miembros de la familia. Siempre que aparece un estímulo nuevo o una nueva persona, otro, incluso que se incorpora un nuevo perrito al hogar, si el perro es el dominante, él puede decidir si entra o no. Luego, no es lo más apropiado. Bueno, tenemos otro caso. Este, Hombre, no sé si nos puedes hablar, ¿te resulta hasta familiar? Es Lili, es un bulldog francés. Aquí tenía 3 meses y medio esta perrita. Aquí, por ejemplo, se le está pues, enseñando que se tumbe, que te dé la mano. Aquí estamos trabajando la orden de quieto a distancia, va viniendo. Aquí la paramos a mitad camino. Es una preciosidad. O sea, es decir, que ella está aprendiendo esas órdenes, ¿no? Que exacto, tiene exacto. Que con tomar. 3 meses y medio la perrita. ¿Debe formar el dueño parte de esta terapia o lógicamente, de este adiestramiento siempre? Siempre, siempre. De hecho, siempre recomendamos que el dueño esté presente en todas las sesiones del adiestramiento. Con todos los adiestradores, lo recomendamos. ¿Por qué? Porque es una garantía, por un lado, del trato que le vas a dar al perro durante el periodo de adiestramiento y por otro lado el dueño está aprendiendo cómo tiene que manejar al perro. Claro, porque a veces es el punto de encuentro, ¿no? Entre el dueño y el perro que quizá no. Hay veces que es más difícil educar al dueño que al mismo perro, cuesta muchísimo más. Fíjate, dale esta orden mucho más firme, está más calmado y tienes que empezar. O sea, es una labor psicológica no solo con. Me con sabe el perro. Mal admitirlo, pero sí. En muchas ocasiones estamos trabajando problemas a nivel. Conductual sí, del de los dueños. Dueño, exactamente. Bueno, aquí tenemos otro de los vídeos. Este es en el Hombre, interior, en casa. También sí. Lo conoces. ¿Quién Mendo, es? Mendo. Este perrito es un perrito adoptado. Tenía varios problemas de conducta. Uno de ellos era agresividad. Es un perrito pues, que tiene ahora mismo 8 años. Tiene muchísimos problemas de salud. Y con este vídeo se demuestra
que un perrito adoptado, un perrito con una edad avanzada y con problemas de salud, puede ser adiestrado perfectamente. O sea, que no, que incluso aunque sea viejo, puede sin ser... ningún tipo de problema. Además, estoy muy a favor de la adopción de los perros. En este caso, es un ejemplo clarísimo del trabajo realizado con este tipo de perros. Bueno, muchas veces cuando adoptamos perros, ya como te pasó con el tuyo, ya tienen ciertos trastornos o ciertos... ¿Es más difícil de tratar o cómo podemos detectar que algo no va bien en el perro? Bueno, realmente es la convivencia lo que te está haciendo que el perro te está diciendo que algo no va bien. Uno de los principales problemas que nos encontramos en perros que se adoptan es la ansiedad por separación. La ansiedad por separación, tú te vas de casa, el perro empieza a ladrar, empieza a llorar. Mucha gente dice, yo no me había dado cuenta de que el perro lloraba y se quedaba ladrando. Y estaba 4 horas ladrando hasta que un día un vecino me dijo, mira, o deja de ladrar tu perro, no sé lo que puedo hacer. O me lo cargo. Ahí tenemos otro perrito, este también, ¿te Wally. Suena? Este se Wally. Llama Wally. Y aquí tenemos, lo que más me gusta de este vídeo es que la niña es la que le está enseñando a Wally cómo tiene que realizar todas las órdenes. Porque esto, es un perrito de una niña. Sí, tenía muchos problemas de conducta. Perro se hacía pis por casa, era agresivo con la niña, incluso con los miembros de la familia, y que la niña pueda manejar al perro y le pueda modificar las conductas, y además de una forma divertida. No, aquí no estamos escuchando el vídeo, pero la niña se lo pasa bien en el adiestramiento, y es una de las cosas que más... Ahí lo estamos escuchando. Sí. ¿Qué tal? Perfecto. Bueno, aquí la niña, claro, disfruta durante el periodo de adiestramiento porque es un juego realmente lo que está aprendiendo el perro y la niña. Bueno, ya estamos viendo ese vídeo. Es una de las maravillas. ¿Cuánto tiempo requiere una terapia como esta? Un adiestramiento, realmente, como lo que estás haciendo es reforzar todas aquellas órdenes que el perro, o todas aquellas posiciones realmente que te interesan del perro, nosotros estamos tardando aproximadamente de 4 a 7 días. Una modificación de conducta. ¿Solo? Sí, y adiestramiento. ¿Cuáles son los principales problemas que presentan los canes? Principal problema, agresividad. Siempre. El normal. Number one. Sí. Agresividad, ansiedad por separación, es uno de los problemas que he comentado antes. La agresividad es el más difícil de tratar. Sí, sí. ¿Cómo se tiene que tratar? Podríamos dividir dos tipos de agresividad, hacia perros y hacia personas. Para mí la más sencilla es tratar la agresividad hacia personas, porque yo soy un estímulo al que el perro no le es agradable y yo me ofrezco como estímulo al cual... Bueno, alguna vez te habrás llevado algún bocado. Sí. Por desgracia es un fallo. El que un perro a un adiestrador le muerda es un gran fallo. Es decir, un electricista no puede trabajar con tensión. Es decir, existen unos sistemas como es el bozal, al cual al perro le pones el bozal y ya está. Es decir, puedes trabajar de una forma cómoda. Pero cuando estás tratando agresividad hacia otros perros es mucho más complicado. ¿Dejarías a tu perro para sociabilizarlo con un pastor alemán? No. Es muy difícil. Bueno, entonces, eso tienes tu apoyo. Claro, tengo a otros perros, pero enseguida igualmente lo condicionas. ¿Entiendes? Igualmente el perro aprende que con ese perro no tiene que pelearse. Y con el del vecino, volvemos otra vez. Entonces es bastante complicado, es una labor mucho... O sea, que tendría que ir haciendo las paces con todos los perros del mundo. Sí, incluso teniendo lo que desubicar en espacios, es decir, que el perro no fuese territorial en un parque donde normalmente él suele ir. Tenemos que cambiarlo de parque para que de esta forma el perro aprenda de nuevo a sociabilizarse. O sea, que es una ardua labor que requiere tiempo y... Y esfuerzo, hemos dicho, agresividad y ansiedad por separación. Ansiedad por separación, el tema del pis y la caca, también es uno de los problemas. ¿Pero es normal que siendo mayores hagan pis? Hay que descartar varios problemas. Uno de ellos es una incontinencia del animal. Por supuesto, ya hechas las pruebas, descartamos que no sufre fisiológicamente ningún daño. Pero entonces es cuando miramos al propietario y decimos, ¿cuántas veces lo sacas?
como ayer, ¿no? Ayer estaba haciendo un adiestramiento y precisamente el perro se hace pis. ¿Ves? Ya se ha hecho pis, ya se ha hecho pis el perro. Y digo, pues bueno, ¿a qué hora ha salido? Y dice, no ha salido en todo el día. Y yo digo, ¿qué? ¿Que le pongo un tapón en el culo al perro? Porque ¿qué le voy a hacer al animal? Entonces, ¿ahí qué, a quién tengo que corregir, al perro o al propietario? No le voy a corregir al perro. Claro. Ahí lo que realmente tengo que mirar todos los factores externos que hacen que el perro se esté comportando mal o tenga ese tipo de problemas. Una vez que hemos hecho una terapia, un adiestramiento, ¿pueden recaer o es raro? Es bastante raro, porque lo que estás haciendo realmente es modificar una conducta del propietario y una serie de pautas como... Ahí estamos viendo unas imágenes de agresividad, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Mira, aquí hay que descartar un problema veterinario que se llama distimia bipolar. Es un mestizo de cocker y la distimia bipolar es que sobreprotege objetos. En este caso el perro sobreprotegía calcetines. Ah, sí. Sí, y coger... nadie se los podía no, quitar. No, de hecho el palo que veis es porque el propietario no se atrevía a cogerlo. ¿Y es normal? ¿Por qué se produce esta conducta? Muchas veces es un sobreproteccionismo de objetos. Y en algunas otras ocasiones es por un problema veterinario. Luego, lo primero que hay que hacer es poder descartar un problema veterinario del animal, cosa que por suerte no tenía, es una gran ventaja, y había que modificar la conducta. ¿Cómo se modificó en este caso la conducta? De una forma muy sencilla. El perro cada vez que cogía un calcetín sabía que se lo iban a quitar. O sea, ¿solo quería jugar? No, jugar no, lo sobreprotegía. Cuando hablamos de un calcetín, pues un hueso, es exactamente lo mismo, el mismo problema, ¿eh? Coge un hueso o sobreprotege la comida. Entonces, en este caso, una de las formas de cambiar esta conducta indeseada, lo que haces es que cada vez que te acercas, le están dando un premio. Perro, el primer sorprendido, el primero que se queda con una cara de tonto, impresionante, porque dice, ¿no me lo quitas? No, sí, te voy a dar un premio. Entonces, el perro al final asocia que cada vez que tú te acercas hacia él, no le vas a quitar el objeto, sino que le vas a dar un premio. Cambia totalmente el chip y puedes finalmente coger el calcetín. En otros vídeos aparece como la chica ya puede agacharse. ¿Y se le quita la manía de coger sí, el calcetín? Sí, sí, sí. Sí. Totalmente. O sea, que no totalmente. Solo desaparece... Por suerte, no me han vuelto a llamar. Luego, súper bien. Bueno, luego también la agresividad, sí. El principal problema. La castración ayuda mucho. Sí. ¿Tú la recomiendas? Totalmente a favor. ¿Por qué la recomiendas y en qué casos? Aquí realmente no se debería preguntar a un adiestrador, sino a un veterinario, pero por la experiencia que tengo en adiestramiento, sí que va a ayudar muchísimo a prevenir problemas de salud, como puede ser cáncer de próstata en machos, la esterilización en hembras, embarazos psicológicos, que puede provocar muchísimos problemas como la producción de leche, que en las mamas, en lo cual se pueden enquistar y puede provocar también cáncer. Vas a hacer que el perro se relaje muchísimo. Y en definitiva, es mejorar la convivencia. Es decir, lo que no puedo es, a no ser que yo al perro tenga, sepa que lo voy a reproducir de una forma más o menos constante. Es una pena tener un animalito en el cual una frustración enorme diciendo, es que no me voy a reproducir en la vida, Dios mío. Bueno, pues ya lo saben ustedes, que en el caso de que el perro quiera disfrutar y lo pueda hacer, sí. Sí. Si no, se recomienda. Sí, 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 sí. Son mucho más relajados y más tranquilos. Sí. Y muy falsos los mitos que existen a nivel de el perro es que engorda. No, un perro no engorda si no le das de comer. Es decir, el perro no te abre la nevera y se pone a hacerse unas chuletas. Luego hay que controlar un poco la dieta porque si el perro está más relajado no tiene que comer tanto. Claro, pierdes energía. Claro, entonces no es del todo cierto esto que el perro engorda. Es decir, no, lo que ocurre es que le estamos dando la misma cantidad de comida a un perro que está mucho más tranquilo. Claro. Bueno, ¿algún caso que no hayas podido resolver? Sí, de agresividad. De sí. Agresividad hacia otros perros, sí. ¿Y en ese caso qué hay que hacer con el perro? Quiero decir, si es agresivo, pone en peligro a la Mira, familia. No. Casos de agresividad hacia miembros de la familia, no. Por suerte, gracias a Dios, no he tenido ningún tipo de problema. Bueno. No he tenido problema. Hacia otros perros, sí. Hacia otros perros sí que es cierto que en muchas ocasiones vamos con un tiempo de trabajo hacia el propietario en el cual decimos quizás no somos, hay que ser muy humilde y decir podemos pasar a otro tipo de adiestrador en el cual
disponga de unos de muchos más perros para poderlos sociabilizar, según el tipo de agresividad que tenga, claro está. Si hay tipos de agresividad que no se pueden solucionar. Hay un tipo de agresividad que está clasificada como predatoria y no. No, totalmente no se puede en ningún momento solucionar. Bueno, ahí nos quedamos con esa imagen bien. De un perrito. ¿Quién es, para acabar? Este es un American Stanford llamado Coco. Este perrito pues es uno de los perritos que Míralo, están denominados como potencialmente peligrosos. Bueno, con lo majo que parece, ¿eh? Y lo es. Y lo es. A ver, cuando hablamos de un perro que es potencialmente peligroso, no tiene nada que ver con un perro que es agresivo. En este caso, el perro no es nada agresivo. Un perro potencialmente peligroso también es un labrador. Un labrador, el perro típico de los ciegos. Sí. Cuando pesan 45 kilos y el perro va corriendo sin freno, es potencialmente peligroso también. Pero no tiene nada que ver con agresividad. Y en este caso, este perrito es un bendito. Bueno, pues muchísimas gracias por Encantado. Haber estado aquí, ha sido un placer tenerte y aprender un poquito más acerca del adiestramiento canino. Espero que ustedes hayan tomado nota y lo sepan ya todo y no tengan dudas acerca de sus mascotas. Nos vemos mañana y eso sí, no me fallen a las 7 puntuales, les espero.